Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Feliz fiesta de la iglesia. Hoy es el cumpleaños de la iglesia, Pentecostés. Entonces, queridos amigos, después de 50 días, Pentecostés, la fiesta de las cabañas que se realizaba al pueblo de Israel, que daba gloria, aleluya, gloria por las cosechas. Ahora viene la fuerza del Espíritu Santo para nosotros, que nos renueva, que nos da espíritu y sobre todo ese deseo de hacer el bien. Amba ella ñande yapota upea, amba ella ñande la ñande puacata, yepas yapota peñande yaro yerure ñande. Solamente con la fuerza de Dios. Peñan de Yara, Putumaranga, Tuña, Nerecoe, Peñan de Yara, Putumaranga, Tuña, Neñame, Yandemo Punerija, Yandemo Ella, Pojanguave y Ponamía, Yandere la Pisacuera, Benguara, Yandenetame, Guaná, Yanderecoe, Benguara. Escuchamos esta primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas. El Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Al oír este ruido se congregó la multitud y se llenó de asombro porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y así continúa la palabra de Dios. Enteroetea, ojendú, enteroetea, lleva hoy cuá. Va, epalao, jacuera, hoy cual casea y shubecuera. Justamente que Jesús ha resucitado, la fuerza del Espíritu. El hablar entonces incluso dice en lenguas, pero que todos conocían. País europea, la ñañeno en lenguas. Hablar en lenguas, queridos hermanos, significa la lengua del amor, la lengua del conocimiento. Todo lo contrario de lo que nosotros hemos encontrado y hemos reflexionado con la famosa Torre de Babel. Babel quiere decir justamente confusión. Sin embargo, Pentecostés es el momento del entendimiento, la fuerza del Espíritu que nos hace entender el lenguaje del amor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.